Bueno, entonces aquí estamos para diagnosticar y revisar este sistema. Aquí pues observa que en principio lo que hay es un cableado eléctrico. El único cable que es de UTP o de redes parece que es este, pero también va por la tubería eléctrica. Eso también genera mucha interferencia en el cable. Y los cables, pues como se observa, quedan atravesados aquí, en esta zona. Es decir, o sea, los cables están muy contenidos en un espacio muy pequeño. Aquí, pues hace el seguimiento y continuamos con un solo cable que parece que es el que le da suministro de datos a gran parte de la red. Pues así no hay una configuración de un cableado estructurado. Entonces, pues seguimos aquí y ya nos encontramos lo primero que se había advertido, que era que los tornillos que se usan con puntas son incorrectos. Y aquí ya hay un corto. Aquí se observa un corto. Esto genera una caída de voltaje y ahí ya hay un problema. En la canaleta, en la tapa de la canaleta, también se puede ver el corto, o sea, la carbonización que dejó el corto. No lo resolvieron porque si lo hubiesen resuelto, aquí está, no estaría adherido el cable a la canaleta y ahí el cable está todavía pegado. Continuamos con el cable de datos, otra vez el único que hay, y lo único que se ve que está instalado nuevo es el cable de corriente. Aquí el cable, esto es un problema porque esto ocurrió cuando jalaron el cable. En estos filos es cuando el cable se rasga. Entonces le ocurre, este cable no es nuevo. Aquí se ve que es silicona. Entonces aquí se ve que estaba anteriormente pegado a la pared y está colocado con silicona. La categoría del cable es 5E, aquí dice. Entonces esta es tecnología anterior. Y aquí tenemos otro cable UTP. Aquí hay otro, que este es categoría 6. Entonces, es el único cable que está ahí, como se ve. Y ya llegamos a esta otra zona. Solamente estamos aquí en recepción. Y seguimos con el cable de datos, que es el que posiblemente nos lleve aquí a esta zona. Permiso. Perdón un momento y aquí nada más un videito aquí rápido. Y aquí encontramos un switch. Entonces, este switch alimenta toda esta red. Si este switch se apaga, se desconecta, se daña, se le daña un puerto, esas son las caídas. Y además que hay muchos. Vamos a continuar. Aquí hay otro switch. Aquí hay otro, este es otro multiplicador. Que es lo que pasa, que entonces se vuelven muchos multiplicadores. Y el cableado está así. En esta zona es donde hemos comprobado que hay una caída de voltaje. El voltaje aquí está en 30 voltios y regularmente la corriente pública trabaja con 110, 120, es lo que entrega un tester. Seguimos y el único cable que nos encontramos otra vez es este. Entonces, otra vez ponen evidencia aquí, este doblez tampoco le ayuda a este cable. Estos dobleces, más que está de esta manera, desmejora mucho la señal, muchísimo. Bien, vamos a continuar, no hemos salido de recepción. Vamos a continuar acá. El conector y el cable tiene esta torcedura, no le ayuda al cable. Estos conectores se usan sin este piloto. Estos pilotos, perdón, estos pilotos solo se usan en el rack,
Porque estos periódicos o guías, cuando se coloca el cable, queda así. Entonces, aquí no se usa esto. Queda así y lo que ocurre es que le comienza a dar presión contra la pared y el cable entrega la energía o la información que lleva de forma errónea. Esa es otra falla. Estos sobrantes se dejan, pero al finalizar. Aquí tenemos un empalme y este empalme pues no es el correcto porque había arrancado el cableado eléctrico de la siguiente manera. ¿Tornillo correcto? ¿Tornillo erróneo? Entonces los tornillos están aleatorios de forma correcta, es decir, este es un tornillo correcto, este se llama un tornillo brocado. El inconveniente que tiene es que es muy largo, vamos a ver si encontramos otro, y el tornillo equivocado para redes es el siguiente, este es el equivocado, este tornillo tiene punta. Al tener punta, perfora cualquier cable. Eso fue lo que pasó con el corto. Y ahora si veamos el tornillo brocado correcto. Colócame en la mano la diferencia para que se vea la diferencia de lo largo. Entonces, el tornillo brocado correcto es el más pequeño que está al lado derecho. Porque el otro es muy largo y al ser largo, pues puede también comprimir un cable y llegar al punto de hacer contacto. Hemos encontrado que hay muchos tornillos incorrectos. Es muchísimo. Entonces, todos esos tornillos provocaron ese corto que desaparece allá. Y adicionalmente, pues también pueden producir problemas con la red. Bueno, ya estamos aquí en el segundo piso. Aquí pues hay un gabinete que no podía contener tantos puntos de red como hemos encontrado. Y aquí llegan los cables eléctricos y los cables de datos. Entonces, otra vez una curva, aquí otra vez torcido, revuelto con categoría anterior, este no tiene nomenclatura, y aquí vamos a ver entonces qué tenemos. Aquí estoy buscando la categoría de este cable y este es listo. Este cable aquí dice que la categoría es 6. Y por último vamos a ver aquí que lo que hay aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos de red. Eso es lo que hay. Entonces, la explicación de nosotros es que estos 18 puntos se interconectan con más switch de los que ya se vio en el video que interconectan la red. De ahí parte que pues el cableado no está normalizado, no está certificado o no es un cableado estructurado el cual se le pueda dar atención o se pueda hacerle un seguimiento para poder reparar algún punto de red si llega a fallar. Y este switch tiene la particularidad que alimenta esta casa en los pedacitos que se corresponden y otros pedazos de la otra casa. Y eso no sería lo correcto. Lo correcto sería que esta zona fuera alimentada totalmente de forma independiente y un cable iría a la otra casa. Si la otra casa se queda sin red, entonces se identificaría más rápido que puede ser el enlace que les está conectando y no varios cables que vienen hacia acá. Entonces así se podría segmentar más fácilmente cuando hay un fallo y dónde buscarlo.